El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó de la formación de la depresión tropical número 31 en el Caribe Central, la que avanza hacia Nicaragua y Honduras, los dos países afectados recientemente por el huracán Eta. La institución prevé posibles impactos de vientos, marejadas ciclónicas y lluvias. Además, informa que el fenómeno se fortalecerá y se acercará a la región de Centroamérica como un huracán a principios de la próxima semana. La oficina de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo dio a conocer que llevará a cabo para el lunes 16 de noviembre una audiencia sobre los derechos humanos en Nicaragua. La Eurocámara indicó que la reunión se realizará en asociación con la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, cuyo tema toral será el intercambio de puntos de vista sobre los acontecimientos que se han producido recientemente en el país con relación a los derechos humanos. La comitiva nacional estará conformada por defensores y la madre del preso político Jaime Navarrete, quien expondrá los más recientes atropellos a las libertades públicas por parte del régimen de Daniel Ortega. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, expresó que financiar directamente al régimen de Daniel Ortega bajo la premisa de apoyar a los afectados del huracán Eta pone en riesgo a los nicaragüenses. El alto funcionario cuestionó mediante un tuit el financiamiento que el Fondo Monetario Internacional podría aprobar para Nicaragua sin fiscalización alguna. El representante estadounidense dejó la interrogante que si la Junta Ejecutiva del FMI decidirá enviar más de 90 millones de dólares a un régimen nicaragüense que dispara contra civiles en las calles. El propagandista gubernamental William Gris Vivado, director de Radio La Primerísima, arremetió contra la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, AECID, porque supuestamente han dado dinero a organismos que tildó de subversivos. Por su parte, la ONG calificó las ofensas del oficialista como desinformación, basada en documentación falsa, y más bien respondió con la entrega de un donativo para los afectados por ETA de más de 177 mil dólares. La policía del régimen de Daniel Ortega impidió la libre circulación al director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, y lo señaló de ser objeto de investigación cuando se dirigía hacia una reunión. Chamorro relató que oficiales retuvieron de manera abrupta el vehículo en el que circulaba por el sector del empalme de Nejapa, oeste del departamento de Managua, donde minutos después le apuntaron que era objeto de investigación y lo llevaron en una patrulla de regreso a su casa. Tengo de facto Managua por cárcel, lamentó Chamorro. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Noel Miranda.